Serán esos niños. Le voy a romper las costillas en cuanto me levante de aquí. Parecen unos diablos. Diablillos y un ángel. Ah. Y ángel, eres tú. Bajito. Ay, ese es el camionero del otro día. ¿Oíste, bebé? Los niños están tratando de mirar por el ojo de la cerradura. Los diablillos sueltos, como tú dices. Nada estamos haciendo. Al menos por el momento. No, el antiflajo no es uno. Ese no vio caramelo de salir, este es otro. Y a ver qué nos regala. Cállate la boca, majito. Y huele bien. Ay, una sopa como es debido, gracias a ti. Porque encontrar en Francia en estos tiempos una sopa con carne y con tocino. Con tal de ver los ojos de los diablillos arder como ascuas, vale la pena. ¿Me echa ya? Ay, no, claro que no. ¿Te fijaste si Martín estaba con ellos? ¿Te fijaste? No ha estado. Entonces no te vayas aún. María. Martín es la única que te preocupa, ¿verdad? Desde pequeña fue una niña muy extraña. No le gustaba mancharse la ropa ni ensuciarse las manos. Le gustaba siempre estar vestida de blanco y de colores claros. Impecablemente, dice ella. Impecablemente, ya ves tú. Impecablemente entre todo esto. ¿Le tienes miedo a la pequeña? Es la única que me trata con frialdad cuando llega. No hay quien la haga acostarse en esta cama. Como si adivinara cosas. En cambio a mi marido no le importa hacerlo. ¿Y si se le ocurriera venir ahora? No, bebé, no. Ahora no. Quizás más tarde, a medianoche. Borracho como siempre. Pero ahora no creo. No. De todos modos, María. Ay, pero bebé, por favor, no te vayas. Mira, además, mucho no ha de importarle. Debe estar acostumbrado, me figuro. Sí, pero puede venir.
Dijimos que era la última, Pedro Pernier. Lo dijimos y lo repito. Le veo el fondo a la jarra y a casa, que ya es hora. Ya. Son apenas las 7. Hay luz todavía. Las lechuzas son las que cazan de noche. No los leñadores. Salud, viejo Manuel. Da gusto envejecer con esos colores y esos ríos. Dime una cosa, Pedro, vas para tu casa, ¿no? Uh-huh. Pues bien, yo en tu lugar volvía adentro y me bebía otra jarra. O dos, o tres, quizás más. Y si caes dormido bajo la mesa, pues me dormiría en paz. Eso es lo que haría el viejo Maluar en tu pellejo. La otra vez que me dijo lo mismo y no le hice caso. Me encontré a María con un camionero. Pues hoy te va a pasar lo mismo. Paul Bertier. No. El camión que subía la cuesta era el de Bebert. Y todavía no ha bajado. ¿Dos o tres jarras, me dijo? ¿Anatol? ¿Oíste al viejo Manuel? No. No lo oíste. Dijimos que basta. ¿Y usted, abogado Balán? ¿No lo oyó? Según parece, hoy es día de camioneros. Buen oficio el suyo, apoyando al cura y al alcalde. Había que cazar a María deprisa y corriendo. ¿Y quién mejor que Pedro el leñador? Ahí la tienes. Rubia como el sol. Siempre sonriente. Fresca y risueña. Con la sonrisa de dientes blancos y parejos. Ahí la tienes. Todo para ti. Carne joven de María Benin. Terrenito. Qué bendición de la iglesia. ¿Quién podía negarse? Tú. Nadie te amenazó. Nadie te obligaba con decir no. Es que la quería. No puedo dejar de pensar en eso. La quería. Veía la sonrisa maliciosa del alcalde y las manos blandas del cura empezando a bendecir ya.
Ni siquiera dije que sí. Callé y vi la mirada complacida de todos. La suya, señor Balad. La del cura. La del alcalde también. Complacido. Y diría yo que tranquilizado. Fue ahí. Ahí. En esa mesa de la esquina. Quedamos de acuerdo entonces. Se casará con María Benning y reconocerá a las niñas, Francine y Martín. ¿O no? Como hijas mías serán. A cambio tendrás el terrenito acordado, con la promesa de cultivarlo, de forma que no desluzca los alrededores. Y que levantes ahí una casita con materiales que te dará el propio ayuntamiento. Al principio, señor alcalde, será solo una habitación de tablas, como la mía cerca del corte de madera en el bosque. Pero con María a mi lado, hasta jardín tendrá. Y yo pasaré de vez en cuando a ver cómo adelantan los trabajos. Claro. María me dará una jarra de vino fresco, sí, sí. Y yo le llevaré unos regalitos a ella y a Martín. ¿Y a Francine no? Pero ¿quién lo duda? A las dos. A las dos. Ante testigos lo prometo, ¿verdad, padre? Sí, hijo, lo prometemos. Martín y Francine. Lo que no dijo el alcalde es que Francine estaba comida por la tisis y que antes otra había muerto de lo mismo. Martín no. Es saludable. Por lo menos hasta ahora. Claro, pero luego. Martín. Siempre fue una criatura lejana. Despegada de nuestro mundo. Tocar un cabello de su cabeza me parece un sacrilegio. Me pasa a mí y le pasa a María. A veces le grita, hasta le pone la mano encima. Y luego llora desconsoladamente. Viejo Manuel, cuando voy a bajar el camión de beber, me avisa.
de los otros hijos de María, nada he querido saber. Nada. Cada uno tiene su dignidad, por muy leñador que sea. Pero todos me llaman padre. Como si lo fuera. Acaben de entrar, malditos condenados, que si padre llegue los ve ahí jugando. Vamos, adentro, no se escondan más. Uno, dos, dale, apúrate. Tres, cuatro. A ver, me falta Martín. Está condenada, va a acabar conmigo. Aquí está. Ya, que acabarán quemándose los hocicos golosos. ¿Y tú, Francín? ¿Qué haces ahí? Vamos, vamos a estar ahí al lado de esos platos sucios. Llévalos para el fregadero. ¿En qué estás pensando? Nada. Pensaba que esta vez ese hombre no regaló nada. Ni tan siquiera un caramelo. Mira, nada. Un buen caldo espeso. Con patatas, zanahoria, un pedazo de carne para cada uno. Y tocino además. ¿Sigue? ¿Sigue repitiendo que no ha regalado nada el camionero? Caramelo no. Ay, a ver. Yo se lo me gusta a mí es el mío. Lo que más me gusta a mí es el caramelito. A ver. No nos regaló ni tan siquiera un caramelo. Ya, está bueno. Vamos. Pero no empieces a comer hasta que no le sirva todo. Que si padre llega por esa puerta. A ver, trae acá. Yo, más hueso de todo. Ay, está bueno. Está riquísimo. Mira cómo tiene tocino. A ver. Ay, pero ve la sopa, qué rica. A ver, Francín, trae el pan. ¿Ya? Mira, una patata. Me van a echar más sopa. Dame la mía. A ver, toma. ¿Ya? Tom, aquí está el pan. Vamos. A comer. Se ha dicho. Qué rica está la sopa. Martín no acaba de llegar. Más rica que hace mi mamá. Pequeños ogros. Pequeños ogros hambrientos. ¡Toma! ¿Qué? ¡Uy, es más grande que la que matamos ayer! ¡Pronto! ¡Traiga la escoba! ¡Corre, ayúdenme a su hermano! ¡Cuidado! ¡Ahí tiene la escoba preparada! ¡Francín! ¡Ahí, ayúdenme a su hermana! ¡Vamos! ¿Le gusta el color, Madame Gobert? Para lo que va a durar el arreglo. Que no se acaba con la casa y con la botica. Pero sí, está bien. Le pagué ya. Sí, lo hizo al empezar el arreglo, señora. Es su costumbre para no estropear el esmalte al rebuscar en el bolso. Cecil, ¿bien? Bien, muchas gracias. La espero de un momento a otro. Hoy tenía examen en la escuela. Buena muchachita, callada y aplicada. Bueno, el cuidado con que la educó se debe. Y a este ambiente tan pulcro, tan armonioso. Por eso se me alteran los nervios cuando la veo en compañía de Martín Penner. Hola, mamá. Buenas tardes, Madame Gobert. Pasé por su botica y su esposo me regaló un paquete de pastillas de menta. Las guardé para Martín, que las adora. Mamá, ¿quieres decirle cuando llegue que la espero arriba? Será mejor que la recibas aquí, o en mi despacho. Quizás le hemos dado demasiada confianza a esa muchacha. Está bien. Entonces bajaré enseguida para esperarle aquí. ¿Ah? Olvidaba decirte. Aprobé el examen. Martín, como siempre, la máxima puntuación. Hizo bien, Madame Doncer. Hizo bien. De la conducta de su madre se cuenta y no se acaba. De todos modos, no sé qué atractivo tiene la pequeña Martín. Es tan... irreprochable en sus gestos, en su conversación. El otro día la sorprendí
acariciando las cortinas de mi gabinete. Me miró casi con sorpresa y me confesó que gozaba sintiendo entre sus dedos una tela suave y fina. Su madre, desde luego... Ella misma. No hay que confiarse demasiado. Ahora mismo, hace un momento, cuando venía yo para acá, estaba en el estanquillo de la plaza y escuchaba anhelante una conversación que allí se tenía. Sobre la vuelta al pueblo de Daniel Donel, el floricultor. El pequeño Daniel. Uh-huh. El que estuvo preso durante la ocupación nazi. Y si le hubiera visto el rostro a Martín, reluciente los ojos, pálido el rostro, temblorosa las manos, ni hablar atinaba. Cualquiera diría que está perdidamente enamorada de ese muchacho. ¿Usted sabe algo? Porque al viejo Donel no iba a hacerle mucha gracia. De todos modos, quiera o no quiera evitarlo, Martín Pener es la más íntima amiga de Cecil. Avisada está, más no puedo hacer. Y recuerde que con el verano, el remanso del río se llenará de la juventud de París con todas sus indecencias. Hasta ahora nos salvó la presencia de las tropas alemanas que se bañaban en el lugar. Pero si quiere que Cecil se deje arrastrar por Martín, y Martín por Henriette, ¿no la conoce? ¿La hija del tabernero Anatol? Anda en chor entre toda esa pequeña canalla. Ahí viene su pequeña Martín. Nadie diría que ha roto un plato. Me voy tranquila. Porque por mí no queda lo que pueda suceder. Buenas tardes, Madame Gobert. Buenas tardes, Madame Doncer. Si me permite pasar a ver a Cecil, que me espere en su cuarto. ¿Puedo subir? Será mejor que la esperes aquí. Ella baja enseguida. Quiero que entre las dos me ordenen un pedido de cosméticos que me enviaron de París. ¿Son esos? Uh-huh. ¿Puedo abrirlos? Como quieras. Voy a avisar. Qué fresco. Qué suavidad aspirar perfume. Lo que tengo que contarte. Pasé por el estanquillo de la plaza y estaba María Rosa hablando como una cotorra sobre los veraneantes que están por llegar. ¿Sabes a quién espera? A Daniel Donel. Ay, ¿todavía está en tu vida? En mi pensamiento sí, en mi vida no. Lo llevo entero en mi corazón. La última vez que lo vi fue el año pasado. Dijo adiós Martín ya lejos. Casi no pude oír sus palabras, pero de ellas estoy viviendo hasta hoy. Como en las novelas rosas. En ellas siempre ocurren cosas así. Amores que parecen imposibles y al final todo termina bien. Con besos apasionados y dicha infinita. Será mi realidad, no mi novela. Cuando no les avise, estén preparados. Mira, está toda rabiosa, se sabe perdida. ¡Voy! ¡Ya! ¡Ahora, cotorra! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Vaya, Francín! ¡Ya! ¡Llámela, Francín! ¡Y ustedes vayan para allá! ¡Está bueno ya! ¡Si ya está muerta! ¡Oh! A ver, dame acá. ¡Ay! ¡Son capaces de destriparla toda! ¡Se la comerán los gatos! ¡Si es que tienen hambre! Pero mira que desmayarse, porque una rata muerta le roce la cara, ¿eh? Sí, mamá, yo le tiro una jarra de agua. ¿Para qué? ¿Para mojar la única sábana que tengo? Oh, vamos, anda, llévatelo. Mientras menos estorbe, mejor. Vamos. ¿Cómo que no? ¿Quieren probar la suela de mis zapatos? ¿Eh? Me lo quito. ¿Ya comieron, Francín? Sí, comieron. Bueno, pues dale a la cama con ellos. Ay, 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 Martín. Que no se diga. ¿No pareces hija de tu madre? Vamos, levántate ya, que hay una sopa esperando por ti en la mesa. No, vamos, no. A comer, vamos, Martín. Tengo frío, no tengo hambre. Ay, estoy helada. Entonces voy a taparte. Tú dormirás aquí
Y yo dormiré en la cama con Francina. No. No, en esta cama no. En esta cama no. Vaya, vaya, vaya. Es la primera vez que te atreves a hablarme tan claro. Y no solo son palabras, sino el asco con que miras a tu madre. Sí, asco, aunque desvíes los ojos. ¿Y asco por qué? Si Pedro Penner no lo tiene, ¿por qué has de tenerlo tú? Y fíjate que digo Pedro Penner y no tu padre. Si él, que pudiera arrancarme la cabeza, no lo hace, ¿vas a ser tú? ¿Tú sabes qué? La amistad con Cecil Doncer te ha vuelto muy delicada. Habrá que tomar medidas sobre eso. No, mamá, no. Estás más cerca de ella que de mí. Aunque lo negara, no te creería. Bueno, ya. Vamos, siéntate. Siéntate. Que la sopa se enfría. Y hoy hay una sopa como Dios manda. Gracias a... a quien no quiero nombrar. No puedo comerla. No puedo probarla. Claro. Con la espera la sopa está helada. Mira, mira la grasa helada. No es por eso. Y tú lo sabes bien. No me mires así, Martín, perdida en el bosque. Y no lo digas en ese tono. Que parece que me perdí ayer y no sola. Añade que tenía 5 años cuando sucedió. Si no tuviste miedo a los 5 años, menos lo tendrías ahora. Faltaste de casa 2 días enteros. Horas y horas registrando el bosque, el pueblo entero. De encontrarte dormida al pie de un árbol. Las ardillas y los conejos saltaban por encima de tu cuerpo. ¡Martín! 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 ¡Martín!